Hace poco dos personas en Estados Unidos denunciaron a la marca de pastas Varila. Ellos decían como haberse sentido engañados. Porque la compraron creyendo que se hace en Italia, pero descubrieron que no se hace en Italia. Lo mismo pasó después con una mujer canadiense que hizo la misma demanda. ¿Acaso Varila es un engaño? ¿La compramos pensando que es una pasta super premium italiana y no es de Italia? Estamos hablando además de la marca de pastas más grande del mundo. Ellos fabrican más de 2 millones de toneladas de producto por año y facturan 4.600 millones de euros. Pero la historia de la empresa tiene varios, ida y vuelta. Ida y vuelta o idas y vueltas. Bueno, no importa. La cuestión es que acá les voy a contar todos sus secretos. Hola, mi nombre es Javier Ledesma. Este es el mes de la pasta y hoy quiero que hablemos de varila. ¡Vamos! ¿Varilla o Varilla? Yo le decía Varilla, pero bueno, dejémoslo Varilla. Igual hablemos en serio, cuán resentido podés quedar con unos fideos como para meterles una demanda. Comete los mostacholes y soltalo, hermano, ya está. Tampoco quiero generar una falsa intriga porque esto es súper googleable. Varilla es italiana, la marca empezó en Italia, los dueños son de Italia y no son italianos cualquiera porque los varila tienen una fortuna de más de 1.100 millones de dólares, una uvasada. Pero para llegar a nuestra resolución del conflicto inicial primero tenemos que arrancar, como siempre, por el principio. Todo arrancó en 1877 en Parma cuando don Pietro Varila fundó un pequeño local en el que vendía pasta y pan, todo artesanal. Él era el sexto de diez hermanos y había arrancado como aprendiz de su abuelo, que era panadero. Don Pietro quiso expandir su negocio y abrió un segundo local, pero no funcionó. A duras penas llegaba fin de mes, incluso tenía que pedirle crédito a sus proveedores para seguir funcionando. Entonces hizo como medio una tramoya. Puso el primer local a nombre de su mujer, él se declaró en bancarrota y así siguió operando. Podemos decir que Pietro era casi, no un 100, pero un 90% argentino. Cuestión que en 1898 las ventas empezaron a levantar y ahí agrandaron el galpón en el que juntaban la harina. También cambiaron las máquinas que eran de madera por unas de hierro y para 1905 ya hacían más de 2.500 kilos de pastas por día. El tema es que su esposa murió, entonces la tienda pasó a nombre de sus hijos, Waltiero y Ricardo. Ellos llevaron la empresa al siguiente nivel. Porque en 1910 inauguraron una fábrica propiamente dicha donde podían fabricar 8.000 kilos de productos diarios. Además, ellos medio que profesionalizaron la empresa. Crearon la sociedad GIR Company y además registraron la marca. O sea, volvieron a varila una marca. Porque antes lo que hacían era vender en cajones así, a granel. Pero los hermanos también eran muy distintos entre sí. Gualtiero era seminarista. Es más, estaba a punto de irse de misionero a China cuando dejó todo y se metió en la empresa familiar. Por su parte, Ricardo, que era un año más grande, laburaba en la compañía desde los 14 años, así que ella estaba ahí hace rato. Aunque después Ricardo se quedó solo a cargo porque Gualtiero murió a los 38 años en 1919. Pero resulta que al parecer Ricardo era medio facho. Sin embargo, no es el primero de los que nombramos en el canal, porque si se acuerdan también ya nombramos, por ejemplo, a Hugo Boss. No, no, facho. Ferdinand Porch. Re contra, facho. Y Agnelli, el que fundó FIA. Era refacho, pobre gordo. A ver. Ricardo Varila estaba afiliado al partido fascista y donaba muchos productos y plata también. Con eso se hizo varios amigos en el Estado, incluso tenía una muy buena relación con Mussolini y así consiguió también ser proveedor de varios organismos. En el archivo histórico de la empresa no están seguros si es que estaba afiliado porque era fascista o si es que era simplemente por una cuestión de que le convenía para su negocio. En fin, Ricardo manejó todo hasta su muerte en 1946 y ahí ascendieron sus hijos, Pietro y Giovanni que le dieron una vuelta más masiva a la marca. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que le metieron marketing a Varila. Pietro viajó a los Estados Unidos en 1950 y ahí descubrió la publicidad, las grandes tiendas, los nuevos packaging. Eso lo llevó a la compañía y, por ejemplo, introdujo la caja o el envase de cartón que ahora es tan característico de la marca. También hicieron diseñar el logo oficial de Varila, que por si les interesa saber qué es, es básicamente un huevo. Ven, ahí tienen la yema, ahí tienen la clara, eso es un huevo. El paquete de cartón además de introducir algo nuevo como un producto premium también les abrió la puerta para distribuir a gran escala y en esa época los hermanos también llegaron a la televisión con publicidades que decían por ejemplo con pasta varila siempre es domingo todo esto se corona en 1969 con la apertura de la fábrica de pastas más grande del mundo en pedriñano tenía 120 metros de líneas de producción y capacidad para hacer un millón de kilos de pasta por día y les actualizo algunos de estos números porque son una barbaridad en 2017 anunciaron un proyecto de inversión de 50 millones de euros para ampliar la fábrica. Ahí hacen más de 350 millones de kilos de producto por año, más de 100 tipos de pasta y tienen 19 líneas trabajando. Volviendo a la historia, así como en su momento Gualtiero y Ricardo tenían sus diferencias, bueno, lo mismo pasaba con estos dos hermanos. No habían sido años fáciles entre atentados, recesión, aumento del precio del trigo candeal. Pietro quería quedarse y pelearla mientras que Giovanni estaba medio cansado y quería vender todo. En 1971, Varila deja de. Ser de la familia Varilla y pasa a manos de la empresa estadounidense W.R. Grace. Pero desde ese momento Pietro se propuso recuperar la empresa. Giovanni no se rajó a Suiza apenas pudo y se quedó viviendo ahí hasta que murió en 2004. En el medio los yanquis expanden la empresa comprando otras marcas, por ejemplo la napolitana Boyelo en el 73 o crean la marca Molino Blanco para pan, galletitas y snacks. Sin embargo en 1979 se produce el momento más emotivo porque Pietro Varilla logra juntar la plata a su hace una oferta y recupera la empresa para la familia. Tras la muerte de Pietro en el 93 heredan la empresa a sus hijos Guido, Paolo y Luca que hasta hoy siguen al frente de la compañía. Existen las mujeres en la familia, pero bueno, se ve que para ellos no para dirigir la empresa. ¿Qué es ello. Los tres hermanos en los 90 proceden a internacionalizar la marca. Se expanden por Europa, se lanzan en los Estados Unidos, compran fábricas en Turquía, Francia, México, en Grecia. También suman nuevos productos como por ejemplo los untables. Arman también toda una una fábrica para producir salsas nada más. Igual parece que los varila de ahora heredaron algunos pensamientos de sus antepasados. En 2013 hubo toda una polémica porque Guido dijo que nunca usaría familias gays para las publicidades de varila, porque ellos creían en la tradición, en el rol de la mujer. Obvio que salieron a matarlos en las redes, hubo todo un boicot a la marca, a los regatoni de varila les empezaron a decir los bigotoni. Los hijas de... Así que Guido salió a disculparse y prometió que iba a hacer publicidades más inclusivas de la marca. Así que bueno, bien. Pero bueno, vayamos a la polémica que planteé en el principio. Interrumpo el video durante dos segundos solamente para manguearte algo. Sí, obvio, te voy a manguear una suscripción. Si en este momento estás viendo este video y no estás suscrito, bueno, este es el momento indicado, ideal, el momento, de right... Time para la suscripción. Así que si no estás suscrito a este canal y te gustan los videos que hago, bueno, a mí me ayuda muchísimo que vos te suscribas y que me des ese golpe de confianza para que el canal siga creciendo. Así que en este momento, si no estás suscripto, te pido por favor que me des una mano y te suscribas haciendo clic acá abajo. Y ahora que yo ya sé que estás suscripto, bueno, voy a encarar el video con mejor humor, con la mejor de las ondas. Así que sigamos con Barilla. Dale. Ahora ya sabemos que Barilla es bien italiana, pero este cliente dijo haberse sentido engañado porque en el paquete decía la pasta número uno de Italia. Bueno, efectivamente, Barilla no fabrica todos sus productos en Italia, sino que tiene 28 fábricas repartidas alrededor del mundo. En Estados Unidos tienen dos Fábricas y el 95% de los productos de los tipos de pasta que venden ahí se hacen en las fábricas que tienen en Estados Unidos. Usan las mismas máquinas que tienen en Italia, pero nada, los hacen en Nueva York. El juicio no se resolvió todavía. El tema es que si se suman más damnificados, puede complicarse para la empresa porque es un juicio de acción colectiva. Pero la verdad, ustedes díganme, ¿se sentirían realmente engañados? Digo, el packaging puede ser engañoso, pero la pasta varila no es cara simplemente porque es importada, sino que hay una construcción de marca, un trabajo de marketing, de ingredientes Algo de eso vimos en el video de galletitas danesas, pero bueno, esos chantas ni manteca usaban. Así que cuéntenme abajo en los comentarios: ¿ustedes estarían dispuestos a hacerle juicio a una empresa por algo así? Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar con este canal, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Y el jueves que viene es el último video de este mes especial de la pasta y para eso me guardé una historia bastante especial. Que no les quise adelantar nada porque la verdad me me parece como mucho más divertido que se enteren en el momento. Así que bueno, esta vez musarela. Y no tengo nada más para decirles, les voy a dejar por acá los videos relacionados. Y nosotros nos vemos la próxima.